ser investigador o investigadora, es importante tener algo básico que es como una curiosidad importante. Estudiando botánica, las plantas, hubo algo que me llamó muchísimo la atención, que fue los órganos reproductivos de las plantas y por lo tanto los granos de polen. Lo que hacemos es que utilizamos un captador. Una vez que cogemos las muestras, las estudiamos en el laboratorio y hacemos un recuento de tal manera que podemos saber día a día la cantidad de granos de polen de distintas plantas, algunas de ellas plantas que son responsables de las alergias. Contamos con una red, la Red Andaluza de Aerobiología, que la coordinamos desde la Universidad de Córdoba, nosotros, y a nivel nacional contamos con la Red Española de Aerobiología. A nivel de Red Española también la coordinamos desde Córdoba. Y a nivel europeo contamos con la Red Europea, en este caso es Red Europea de Aeroalérgenos. Yo estoy formando parte del Comité Ejecutivo de la Europea porque en realidad tengo un encargo, que es el evaluar el control de calidad de todos los datos que se están generando a nivel europeo. Es verdad que se están cortando mucha financiación ahora mismo dedicada a la investigación, pero yo espero que con el tiempo, porque el futuro es la investigación.